Boas noites, Paloma. Boas noites. Noraboa, que ben fixeches esto. Eu son de Ferrol e ti pasaches moitos anos en Lugo, non? Moitos, 5 anos en Lugo. 5 anos, e como vai o teu galego? Preparado. Yo he cantado con él algunos temas para, por ejemplo, la televisión gallega, o incluso hicimos un disco, me acuerdo, con Alberto Cortés, que hicimos. Él siempre quiere que tú te luzcas antes que él. O sea, eso no te crees que todos los compañeros lo hacen, ¿eh? O que eu dicía, todo un cabaleiro. Vendo esta actuación de Juan e Paloma San Basilio, ainda que a canción di "Non somos malos", queda claro que os dous son boísimos e que locen por igual en riba das tablas. Vai morrendo. O falar fago-te dano. Se eu non son como ti queres, te atrevas a cambiar onde ninguno intentes. Que iso é malo. Non somos malos. Esquecemos muitas vezes a razão que nos quentamos. Não somos malos. Não somos malos. Pois subimos nas tintas do amor. Me gusta además algo que es importante y difícil de encontrar, que es una persona tremendamente educada, culta, y con la que puedes compartir cualquier momento sin necesidad de que te esté hablando de él todo el día. Eso es muy de agradecer. Yo quiero un montón a este Juan tan gallego y tan hermoso, y porque además en tu disco has hablado muchísimas veces de pombas, ¿no? Uh-huh. Yo soy una pomba, amiga, que siempre viene a estar contigo. ¿Eh? Muchísimas gracias, Paloma. Os galegos que veñan xa. Voa, pombiña, voa, levalles ventos de beira mar. Vale, Paloma San Basilio é unha das pombas das que Juan Pardo fala nas súas cancións. Ese Paloma é a pomba amiga que vai cara a Juan. A seguinte cantante sería algo así como un águia, porque chega unha auténtica explosión de forza con Rocío Jurado. Y como siempre, genial y maravillosa. Bienvenida a Galicia y muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Yo de Rocío solo tengo palabras de elogio, porque es una gran estrella, como ya conocéis, pero por encima de todo, es una gran mujer y una gran amiga. Siempre me lo ha demostrado y por eso en público te doy las gracias, Rocío, por ser como tú eres. Tú no sabes lo que era esa mujer. Wow. Era de esa gente que tú entras en una habitación, estaba en el estudio, había mucha gente y de repente ya estaba sentada ahí, relajada. Y era esa gente que brilla,
que dices, wow, qué fuerza tiene, qué garra, y ella estaba a su aire y tal. Y mi padre la quería muchísimo, la quería muchísimo. Tenía una relación muy bonita porque además se llevaba muy bien en lo bueno y en lo malo. Que de repente si ella había llegado tarde a la grabación, pues mi padre, que es muy... Oye, que tienes que llegar a tiempo, el otro, ¡ay, gallego, no seas pesado! Y le tiraba el bolso, ¡guapo! Y tal, y otro, anda, venga, y tal. Y luego un abrazo. Y era todo cariño. Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Yo creo que quien tiene que estar muy agradecida de Juan soy yo. Yo pienso que Juan me ha dado muchísimo, de siempre, desde siempre. Me ha dado inspiración, me ha dado clases para saber aguantar en este mundo tan difícil del arte. Mi abuelo gaditano, le encantaba pues siempre su sevillana, la música, Rocío Jura, por supuesto, para él era lo más. Y un día mi padre dijo, bueno, mi padre se muere, si te llevo y te la presento, o sea, te lo presento, tal. Y ella, por supuesto, y llega, ¡Carlos, mi abuelo!, que se levanta todo azarado. Ella se tira encima, le da un abrazo, se caen encima del sofá, bueno, dando vueltas de campana. Los pechos de Rocío aquí, mi abuelo, todo rojo, encantado. Dice, bueno, me muerto y estoy en el cielo. Y la otra, que era tan natural, ¡ay, jaja! Y partida de risa. Solos en el coche. ¿Y por qué no dices nada cuando hacemos el amor alguna noche? ¿Por qué no te molestas en mirarme y preguntarme si estoy bien? Y es que quizás la lluvia que cae tan fuerte ya no te moja. Y no te importa, ni te mueve, ni provoca, y a mí tu boca. Ole, ole e ole. É dunha muller con moitísimo carácter, como a Rocío Jurado, Casal, que comezou no mundo da música da man de Juan Pardo, que ademais de padriño musical, parece que sabía recompensar moi ben o talento de luz. Tenía unha productora e eu llegué con mi melenón, mis pantalones, mis jeans rotos e un jersey que me había hecho mi madre de lana enorme, y me dijo, pues vamos a trabajar juntos, vamos a hacer algo. O sea, me dio la primera oportunidad musicalmente, me la dio Juan. Y la segunda oportunidad me la dio cuando me invitó a formar parte de su grupo como cantante, haciendo coros. Con un sorbito de champán, brindando por el nuevo amor, la suave luz de aquel rincón hizo latir a mí. Y
y paulatinamente dejándome cantar alguna canción. Y luego una cosa muy sorprendente y que recuerdo de manera muy grata, que es que me pagaba muy bien. Yo cuando me dijo lo que me iba a pagar dije, bueno, esto es más que Hollywood, esto es el Nova Más. She nearly got me crazy. You got a girl named Daisy. She nearly got me crazy. She knows my name and she knows where I live. And all I got to send her way to the pretty. Podíamos estar 11 horas tratando una determinada cosa. Por ejemplo, de cómo me debería de llamar, estuvimos una tarde y una madrugada hasta no sé qué hora. Creo que no salí nunca al escenario con él sin que me calentara las manos. O sea, me cogía las manos y yo tenía una sensación de transmitirme confianza como pocas veces en mi vida. Se ponía muy nervioso desde las galas. Yo creo que Juan era de nuevo él cuando terminaba la gala. Entonces ya empezaba otra vez su carácter simpático, pero este espacio de tiempo estaba muy tenso, lógico, porque es un perfeccionista y le gustaba que todo saliera bien. Salir al escenario siempre le ha costado muchísimo. En la segunda canción ya era otra persona, totalmente distinta. Y se comunicaba con el público muchísimo y se entregaba a tope. Sal, que hay muchas cosas para ti, pendientes de que tú las quieras ver. El mundo es algo así como tu corazón. Sal, porque mañana no es ayer y tus heridas se las bebe el sol. Delante tienes mucho que vivir, amor, apura el paso que aquí estoy. Si vas a matarme, mírame. Si vas a besarme, Juan Pardo parece que siempre está rodeado de grandísimas mujeres. Rocío Dúrcal, Paloma San Basilio, Rocío Jurado, Luz Casal... Pero falta a nosa, a raíña da canción galega, Ana Quiro. E con ela, Juan compartiu o escenario en moitas ocasións e a súa conexión era máis que evidente. Ven por aquí, meu rei. Ven aquí, o meu carón. Mi preciosa Ana, ¿cómo está? ¿Cómo lle presta o éxito a Ana? Mirad unha cosa que... Cada día está máis lindiña. Gracias, ti sí que estás guapo. Mira, unha cosa que quería...
espera. Despois Modán. Eu quería decir unha cousa, non sei se sabedes os dous, que nestes intres son a muller máis envexada de todo Galicia. Biches. Porque estou no medio de vos, claro. Bueno, non había que aclaralo. Sí. Non había que aclaralo. Modestia aparte. Bueno, a verdade que é un placer estar aquí con vos. Igualmente. O que quería decir, Ana, que ver, estou contentísimo, conta. Contentísimo da miña alma galega que ti és unha das partes máis importantes do disco. Moitísimas gracias, Ana, e darlle o aplauso que eu quero dar. É un placer traballar con este home, señoras e señores. É unha verdadeira maravilla, porque é unha das persoas máis profesionais coa que eu traballei na miña carreira artística. Juan, é un placer. Tiñas, Ana. Coñecemos os seus amores na vida e as súas compañeiras no escenario, pero falta por coñecer o amor da alma de Juan. Ese amor, sen dúbida, é Galicia, da que fixo o seu lar e a súa inspiración para gran parte da súa... Sempre estuvo moi presente na miña vida, desde os tempos de neno en Ferrol e a Graña, ata agora que paso todo o tempo que podo aquí en Remesar, no Concello da Estrada. Unha aldea de 50 habitantes, 50 amigos... 50 compañeros que me han acogido estupendamente. Remesar ha sido como un oasis en la vida de Juan. Le ha servido para relajarse, para inspirarse, para trabajar sin presiones de ningún tipo, para estar totalmente relajado. Y es un sitio precioso. Yo me vuelvo al... Los gallegos somos muy arraigados, tenemos esa morriña, esa saudade que conocéis, que nos atrae muchísimo y que nos hace muy difícil el viajar. Cuando Juan me decía vamos a Galicia, lo que tardaba en hacer la maleta, pues mi Spiri González, ¿sabes? Porque me encontraba ahí con mucha paz, este gran jardín que tenía camelias, mimosas, se comía las lechugas eran parecidas a las de aquí, se comía fenomenal. La gente encantadora y la casa es que me chiflaba, me encantaba, se la llenaba toda de flores y no tenía sitio para pasar, pero es un lugar muy entrañable que tengo muchos recuerdos de esa casa. No meu caminar sempre foi a bandeira, era Galicia, a lingua e a música, estados de ánimo e todo aquilo que deprendín pues, paseando por as corredoiras das aldeas que tanto me gustan. Juan ten un corazón galego e ten un sentimento galego e ten unha raíz dentro do seu sentimento galego e necesitaba vir aquí a Galicia para poder beber desos ríos, desas fontes, desas paisaxes maravillosas de Remesar. É un deses lugares nos que confluen todas estas cuestións realmente máxicas de Galicia, ¿no? É un sitio absolutamente idílico e eu, claro, entendo que Juan ali se encontraba, porque eu creo que aí se encontraba con el mesmo. Entonces digamos que el 80% de mi trabajo está compuesto aquí en Galicia. Que menos que le dediques luego canciones y que esté presente en tu vida pues con
con el orgullo de gallego. Además, aunque haya nacido en Palma de Mallorca, pero vamos, sabéis que tengo... Siempre, ¿no? Sí, bueno, siempre me lo han dicho, porque dices que eres gallego. Tenía 2 meses, mi madre gallega, mi familia gallega. Non foi ninguna moda para él, nin de repente sentir a chamada de... No. Juan, eu creo que desde sempre tiña Galicia no corazón. Lo que sé es que todo lo que ha hecho relacionado con el idioma gallego y con la música, digamos, con una cierta raíz, lo ha hecho desde la honestidad. Juan Pardo edita un disco que se chama Galicia, miña nai, dos dous mares. Dos mares, miña nai, miña nai, dos mares, miña nai. En lo que él pon música a poemas de Cabanillas, de Pondal. É un disco que, de algún xeito, pois, non é moi ben acollido por os dogmáticos da canción galega, non? Irmáns en pé, sereos, a limpa frente erguida, envoltos na brancura da luz que caí de arriba, o corazón aberto a toda verba amiga, en unha man a fonte, en outra man a oliva. Había bastante polémica no entorno, porque a familia de Ramón Cabanillas había negado a autorización para gravar o tema en pé a membros de Voces Ceibes. En cambio, a Juan Pardo le concedieron la autorización y, claro, pusieron el grito no ceo, ¿no? Como estas polo tempo xa afloxan as cadeas, irmáns asoballados de xentes extranxeiras.